Aquí no Carballiño, pois, xente de todos os lados. Todos os lados de Galicia. Este ano temos tamén unha ampliación de xente de fora de Galicia. Tem unha revista digital a nivel de España, que o fin de semana que vem van estar aquí 25 fotógrafos. Dando unha volta a Carballiño, captando un pouco todo o que está aquí e admirando un pouco a nosa exposición. Por tanto, pois, creo que esperemos que sea moito, como sempre. En primer lugar, darte as gracias ao propietario do local, que Jaime Pérez, que mano máis deixanos este local tan perfecto para estas cousas, sin cobrar nada por ele, sin facer ningún tipo de problema, e por tanto nos podemos esto para facer todas esas cuestións que non é fácil de centrar estas novas cuestións aquí, e que dentro de un mes podemos inaugurar. Quiero darle las gracias básicamente a la representante de la Diputación, Teresa, que está ahí con nosotros. No te puedo dar las gracias a cada uno de los concejales de Cultura, porque no está, se lo daré a propia aclarar. Darle las gracias a todos los amigos y fotógrafos por estar en el mundo. Comenzamos un poco la exposición de la propia muestra, mostrando vos. Da violencia contra a muller é un traballo que as centenarias da provincia todo curioso un pouco tamén a través da Diputación teñen un traballo que fan tamén coa recién nacidos, entón combinamos un pouco o que eran as mulleres centenarias con recién nacidos. Creo que é un traballo precioso. Escoñido e fixado a Lengorrense durante 15 días estuvo na Alameda, un moito éxito, pero quedou un pouco olvidada ali sin ter máis saída. Recuperamos el tema latino. Estamos francamente contentos con el trabajo feito. Por lo que te quiero, una vez más, que a través de tres años, pues que nos agradecemos también a la Diputación por contar con nosotros y por estar ahí. Vamos a pasar un poco.